estoy sorprendido por la cantidad de gente, por el apoyo, desde el año pasado que estamos trabajando con este proyecto de la Secretaría de Deportes de Nación, que es las escuelas de iniciación de gimnasia a nivel país. Nosotros lo que estamos haciendo hincapié son los aspectos básicos de la técnica y la enseñanza de la gimnasia, en las dos modalidades, ya sea la gimnasia artística como la gimnasia rítmica. Lo que estamos haciendo fundamental hincapié en la correcta enseñanza de los elementos básicos. Lo que yo sí veo es una muy buena actualidad en lo que es la parte de la gimnasia rítmica en la provincia de Misiones. Todo el trabajo que está haciendo Natalia Ottaviano y las escuelas de gimnasia rítmica que hay en la provincia me parece que realmente sorprende. Ojalá que a partir de esos conocimientos que ya tiene la gente de la gimnasia rítmica se contagie la gente de la gimnasia artística y puedan crecer todos juntos. Una persona con tantos conocimientos, con tanta experiencia, con tanta trayectoria, que esté acá acompañándonos, la verdad que es un honor. ¿Sorprendió la cantidad de gente? La verdad que nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente, superó nuestras expectativas. Esta capacitación es fundamentalmente para la escuela de iniciación de deportiva de lo que es las dos gimnasias, las dos ramas, artística y rítmica. Nosotros queremos darle las herramientas necesarias al profe, al estudiante, al que quiere poner una escuelita, de cómo empezar, de qué tener en cuenta, qué hacer, qué es lo que necesita y poder tener un trabajo de acá a 2 años de formación en la gimnasia.